Amigos de Furia Crispa, aquí con la señora Minerva López, una gran amiga de los medios de comunicación y sobre todo de Furia Gris. Minerva, Rojos de Jiménez está en semifinales. Bendito sea Dios, se nos dio, los muchachos trabajaron duro, vinieron de menos a más y pues sí, afortunadamente pues ya estamos en la siguiente etapa. Quiero felicitar al equipo de Mineros de Parral que también luchó, hizo lo propio. Pues aquí a veces se gana, a veces se pierde, ¿verdad? Ahorita pues la euforia es de este lado y quisiéramos pues que nunca sucediera esto, pero es un gran equipo Parral. Mis respetos para el equipo de Parral, como siempre le he tenido un gran respeto. Así es, ahora viene la segunda etapa, semifinales contra Bravos de Chihuahua, un equipo también muy fuerte. Pero creo yo que como están jugando los Rojos de Jiménez, van a hacer un buen papel ante Bravos. Pues eso es lo que esperamos, para eso vamos a trabajar. Los muchachos afortunadamente tienen una hermandad increíble, como un verdadero equipo, todos están para apoyarse de adentro, de afuera, de donde tenga que ser ese apoyo. Ellos están constantemente trabajando en eso, ha sido muy motivante ver un equipo tan unido. Señora, la gente, los aficionados de Jiménez están regresando al parque. Habíamos visto unas entradas muy pobres en semanas pasadas. Ahora creo que ya la gente ya está volviendo y qué bueno, porque esto es de que la afición apoya al equipo. Así es, lo he comentado, ¿verdad? La afición es la que hace la labor en la gran parte. Les digo, esto es como un teletón. Los patrocinadores hacen una parte, pero en este caso la afición es la que concluye. Sí, habíamos tenido desgraciadamente muy pocas entradas, pero bueno, es así una emoción grandísima ver nuestro parque 21 de marzo, aún y chiquito, ¿verdad? Pero completamente lleno, la afición entregada al equipo, cobijándolos, apoyándolos, y pues eso es muy satisfactorio para uno también como directivo. Correcto. ¿Algo que agregar para Furia Gris, señora? Pues un saludo para todos sus seguidores, desde luego. Reitero mis respetos para el equipo Mineros de Parral, un gran equipo, síganlo apoyando. A veces se nos da, a veces no. Yo ya me tocó pasar, ¿verdad? Primero me fue muy bien, luego tristemente pues ya no. Hoy nos vuelve a ir bien, bendito sea Dios. Así es el béisbol. La única recomendación que yo le hago siempre a la gente, vamos a disfrutar el juego. No nos convirtamos en apasionados. Hay que disfrutar y disfrutando, pues bendito sea Dios, hemos perdido infinidad de juegos, digo, y bendito sea Dios, seguimos respirando, ¿sí? No es cuestión más que pues de seguir apoyando a quien de verdad nos gusta el béisbol, vamos a estar siempre fieles al equipo. Ganen, pierdan, como lo dicen, en las buenas, malas y las muy malas, ¿sí? Y les agradezco que pues siempre estén ustedes dispuestos a otorgarme unos minutos para su gran programa y su página y todo lo que maneja, ¿verdad? Saben que me da un gusto, un placer recibirlo siempre aquí en esta casa, en la casa de los Rojos de Jiménez. Siempre, siempre se les recibirá con el corazón abierto.